carismas, su historia, testimonios, actividades, apostolados. La Iglesia en Movimiento, con los movimientos sirviendo a la Iglesia. La Iglesia en Movimiento empieza ya. Muy buenas tardes, hermano auditorio. Qué gusto nos da que haya vuelto a comunicarse con Virgen de Guadalupe Radio 1380. Sintonice nuestra estación, porque le vamos a dar lo que podamos y verá usted que a veces es bastante, por la gracia de Dios. Buenas tardes, Adrián, qué bueno que estás por aquí. Arrancamos con el programa y ahora estamos atendiendo al anunciado domingo del tiempo ordinario. Es el próximo 18 domingo enseguida, el próximo. Gracias por sintonizarnos. Tengo frente a mí las lecturas de la misa de ese día o de ese fin de semana, sábado, domingo, y tiene una lectura del Éxodo, otra de San Pablo a los Romanos y por supuesto el Evangelio de San Mateo. Viendo la lectura del libro del Éxodo, en aquellos días el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel: ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera os he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Aunque toda la tierra es mía, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Estamos hablando del Antiguo Testamento, por supuesto. Ustedes recuerdan que los israelitas estaban sujetos a esclavitud en Egipto. Y el Señor Dios llegó al pueblo de Israel, los sacó de Israel de la esclavitud y los llevó con él a cruzar el mar Rojo y estar ahí en el desierto del Sinaí. Este capítulo 19 del libro del Éxodo es el centro de ese libro. Y este segundo libro del Pentateuco alcanzará su cima en la manifestación de Dios en el monte Sinaí. Al llegar al monte santo, Israel va a encontrarse allí con Dios. Moisés está en contacto, sea con Dios la montaña, sea con el pueblo que ha quedado abajo. Este ir y venir de Moisés señala bien su papel de mediador, que asegura el vínculo entre el Altísimo y los seres humanos. ¿Qué suerte tan grande tuvo Moisés de ser ese mediador y de guiar al pueblo israelita, primero fuera de Egipto y luego cruzar el mar y luego llegar al desierto del Sinaí y ahora frente al monte donde Moisés habla con Dios?
El hecho de que el libro del Éxodo, en esta parte en particular, dice, ustedes han visto cómo castigué a los egipcios, de qué manera los he levantado ustedes sobre alas de águila. Es como decir, los egipcios ya están castigados, ustedes van como en alas de águila, están ustedes en una posición especial y los he traído a mí. Ustedes serán para mí, les dice, un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Los israelitas no pueden haber estado más felices que escuchar esas palabras. Y aunque eran reconocidos por Moisés como gente de cabeza dura, ustedes cuenta que usa la metáfora del águila. ¿Por qué? Porque evoca el poder divino y la pequeñez humana. Es importante entender que el sentido verdadero de la liberación de Egipto no ha sido solamente para vencer la esclavitud y darles una tierra, sino para traer al pueblo hacia Dios. Dios ha escogido a Israel, lo ha hecho un pueblo distinto a nosotros, separado de los demás. La alianza que Dios ofrece a Israel exige disponibilidad libre de ambas partes y establece un reconocimiento mutuo de amistad o responsabilidades compartidas. Dios ha hecho y seguirá haciendo todo gratuitamente por su pueblo. Escuchen eso. Dios ha hecho por su pueblo todo gratuitamente. Ahora quiere ofrecerle un camino de vida, su ley, que el pueblo debe respetar y obedecer. La segunda lectura viene del libro del... Perdón, voy a hacer una interrupción que siempre, bueno, que regularmente hago al empezar el programa, que este programa ya no es más que de 35 o 36 minutos. Entonces, el contenido va un poquito más ágil y casi no me puedo salir de lo que son las lecturas propiamente. Pero la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos dice así: hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Piensen, difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. La prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Quiero enfatizar ese renglón, y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Yo voy a irme al Evangelio, de Juan, que no es el correspondiente para este domingo, para hacer hincapié sobre un detalle importante que para mí me ha dejado impresionado y que aquí está mostrado de nuevo en la carta de Pablo a los Romanos. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido a puertas cerradas por miedo a los judíos. Pero pasó esto: Jesús entró, poniéndose en medio de ellos, les saludó diciendo: paz a ustedes. Enseguida les mostró las manos y el costado,
Y ellos se alegraban de ver a Jesús, no solamente a Jesús, sino a Jesús resurrecto. Entonces estaban contentos de ver al Señor. Luego Jesús le dijo otra vez: paz a ustedes, escuchen esto, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Les está hablando a los discípulos, nos está hablando a nosotros, a usted y a mí. ¿A qué? A hacer lo que Jesús hizo en obediencia a su Padre. ¿Qué hizo? El Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces, la tarea de nosotros es responder a la invitación que les hacía Jesús a sus discípulos, de hacer lo que Jesús había hecho por su Padre. Ahora Jesús nos invita a nosotros que lo hagamos. Es una responsabilidad muy importante, muy pesada, pero por eso tenemos la organización que es la Santa Madre Iglesia Católica, que nos ha llevado desde el tiempo del Antiguo Testamento hasta estos días, y nosotros tenemos la obligación de llevar la palabra de Jesús adelante, como Jesús la llevó para su Padre. Nosotros ahora lo hacemos para Jesús, para Dios, para el Padre. ¿Se da cuenta? No quería dejar de pasar este detalle, porque es importante el mensaje que nos dejan en los últimos renglones del Evangelio de Juan. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Quédense con eso en la memoria y sepan que están en el capítulo 20 del siglo 20, para que se acuerden fácilmente. Ya la otra vez hablamos de un capítulo 17 también, de San Juan, no, de San Mateo. Y va de la mano con un versículo 17 también. Ahora, siguiendo con la lectura de Romanos, San Pablo de Romanos, estaba yo leyendo, y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores. Por mayor razón ahora que ya hemos sido justificados. ¿Qué significa justificados? Perdonados por su sangre, seremos salvados por él del castigo. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, es decir, pecadores, fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. El Evangelio del domingo es de San Mateo. Y da un listado de los que fueron sus 12 apóstoles, las instrucciones que les dio, instrucciones que ahora son nuestras. Y aunque yo no veo a mí mismo con facha de discípulo, pero estamos obligados a ser discípulos de Jesús. Entonces, esta es lectura del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo. Jesús
Al ver las multitudes se compadecía de ellas. La característica más importante de Jesús en vida fue su compasión ilimitada. Veía a la multitud y se compadecía de ellas. ¿Por qué? Porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Ruegue, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros, curar toda clase de enfermedades y dolencias. Llamó a sus discípulos para darle facultades para expulsar a los espíritus impuros, curar toda clase de enfermedades y dolencias, como él lo hacía. ¿Por qué lo hacía? Porque tenía compasión de su gente, de sus hermanos galileos, de sus hermanos judíos, ¿por qué no decirlo? Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Algunos nombres no son tan populares, por cierto, pero de los que sí eran populares, el primero de todos era Simón, después llamado Pedro, y su hermano Andrés, seguido de Santiago y su hermano Juan, ambos hijos de Zebedeo, luego Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, que es el que escribe este evangelio, que era publicano, era cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, otro Simón llamado el Cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor, como todos sabemos bien. Pues bien, después que los llamó los discípulos y les dijo, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias, los envió con esas instrucciones: no vayan a tierra de paganos y entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino, ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Escuchen, gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente también. Llamó a los 12, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros, curar toda clase de enfermedades y dolencias. Y aquí es claro que Jesús está recordándonos de la compasión que Él demostró y compasión que nosotros debemos tener para nuestro prójimo. Y les hizo unas limitaciones: no vayan a tierras de paganos y entren en ciudades de samaritanos. No, vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Y volvemos a la compasión de Jesús. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente ha recibido este poder. Ejérzalo pues gratuitamente. En las noticias de esta mañana, en las noticias de las cadenas grandes de eso, de noticias, salió una persona en un lugar y ya estaba puesta, era una dama puesta en un féretro. Y del féretro tocó para que la sacaran. Esto es noticia actual. Por supuesto, la gente que estaba por ahí escuchó el tocar en el
en el féretro de una de uno supuesto ya fallecido. Vieron el féretro, sacaron a una mujer de edad, pero que estaba perfectamente viva. Fíjense, Jesús resucitó, pero pues él tenía el poder de su Padre que lo resucitara, y lo hizo de una manera muy especial. Aquí las instrucciones que les da, y son instrucciones para nosotros: curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos, expulsen a los demonios, y todo esto de cortesía lo pide Jesús. Esa noticia a mí me impactó, no le pude poner mucha atención porque estaba haciendo otras cosas, pero sí le puse suficiente atención para saber que era una resurrección. Esta noticia va a estar más frecuentemente en las pantallas, en los periódicos. Pongan atención, porque quizá esos discípulos efectivamente curaron a los leprosos y resucitaron a los muertos. Lo difícil es hacerlo creíble en este ambiente tan cínico en el que vivimos y que muy difícilmente estamos dispuestos a creer cosas tan verosímiles como esta de la resurrección de una dama que ya estaba en el féretro. Es un milagro. Es un milagro que Dios hizo, quizá porque la dama o su familia estuvieron orando por ella. Ahora bien, esto que estamos escuchando del Evangelio de San Mateo era en el ambiente del Antiguo Testamento, el ambiente donde Jesús todavía era el Hijo del Hombre y estaba dándoles instrucciones a sus discípulos, porque sabía bien que en pocos días iba a partir mediante una muerte de cruz, que es la peor, la más correcta que puede haber. Pues esos 12 discípulos que Jesús, quiero que ustedes que me escuchan sientan ese discipulado que está en nuestras manos. Creo que no es suficiente el que cumplamos con nuestras obligaciones de católicos. Hace falta hacer lo que esté a nuestro alcance para tener compasión del prójimo. Me gusta mucho ver a los niños que andan jugando por aquí en las calles y que se detienen a ayudar a una persona que tuvo un problema de su vehículo, y los chiquillos buscan remedios para el problema. Esos niños tienen compasión. La compasión de esos niños debemos tener nosotros también. Es triste, pero en las calles de nuestra ciudad de San Antonio encontramos gente mendigando en los cruceros de las calles de San Antonio, pidiendo para
la salud de mi hijo es un tema muy importante. ¿Y quién se va a resistir a hacer una parte de su comida del día para una persona que lo necesita? En fin, el cinismo nos nace de la incredulidad. Y es nuestra posición el tener la misma compasión que Jesús. Empieza este capítulo de 9 de Mateo diciendo: al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Tristemente, vemos a gente cansada y desamparada, como ovejas sin pastor. Y lo vemos en las calles de San Antonio. Gente que no tiene techo bajo el cual vivir. Y se dice fácil, pero hay que entender cómo vive esa gente en esas circunstancias tan complicadas, pero sobrevive. Las órdenes religiosas de mujeres religiosas, de hermanas religiosas, que vamos a llamarles monjas, algunos le decimos hermanas, ellas se han hecho cargo de ayudar a esa gente hasta donde les da su habilidad. Y ellas son organizadas, son educadas y hacen el esfuerzo de compartir con el mundo la compasión que Jesús tenía con esas ovejas desamparadas. Pastor. El sábado pasado estuve en una ceremonia muy bonita que fue la ordenación de 16 diáconos aquí en San Antonio, diáconos preparados en Dinamarca. Preparados también quizá en unos momentos en el seminario de la Asunción. Fueron ordenados por el obispo Gustavo Chitea Cercés y él. Estos hombres tienen el trabajo, la tarea de ayudar a los párrocos de las iglesias y a todas las organizaciones de las iglesias a tener éxito en su esfuerzo. Y asistí a esa ceremonia porque dos compañeros míos, por supuesto más jóvenes que un servidor, pasaron por el proceso de preparación, que no es fácil. Son 5 años de preparación y me da el gusto decir que uno de ellos fue asignado a UTSA como diácono, para ayudar al sacerdote que participa en UTSA para asistir a los estudiantes. Está haciendo una labor de discípulo y ahora va a tener la ayuda de uno de sus compañeros, que ahora ya es un diácono. Bien, por supuesto, ese diácono me puede dar la bendición a mí. Sería muy honrado. Otro diácono fue a dar a lo que es la Catedral de San Antonio. El último, y esos dos eran de mi parroquia, o sea, venían de la
las familias de nuestra parroquia. Y hubo uno más, fíjense, uno más, y yo conocí hace varios años, yo creo que unos 8 o más años. Vamos a ponerle 8, para que parezca más real. Me va a decir más. Y su nombre se me quedó de un testimonio antes de ser diácono, antes de ni siquiera intentarlo. Testimonio muy bonito, muy emotivo, y que reconocí su nombre y reconocí su estampa desde muy lejos, en una iglesia muy grande que hay en San Antonio, que se llama San Marcos el Evangelista. Pues este amigo, lo voy a llamar amigo, ahora lo tengo que tratar con más respeto porque es un diácono, de apellido Brooks, un apellido raro aquí en esta zona de anglos. Habló de la muerte de su padre y fue muy emotivo su participación. Y ahora, por supuesto, es un hombre contento, casado y además diácono. Su asignación fue a la parroquia de San José de Honey Creek. Es una parroquia que está por la carretera 46 y se acerca a la carretera 281, por allá bien, bien lejos donde estoy yo, por supuesto. Y me da mucho gusto que vaya a dar ahí. Es una parroquia activa, es una parroquia que necesita de gente como él. Entonces él está dispuesto y preparado. Fue decisión de el obispo y las gentes que lo asesoran de que él fuera esa parroquia. Por supuesto, mis compañeros de parroquia, que ahora son uno diácono auxiliar en la catedral y otro auxiliar del sacerdote que sirve en la Universidad de Texas de San Antonio. Con esto llegamos al final de la presentación de este día. Sería bueno que ustedes leyeran ese Evangelio de Mateo, capítulo 9, del 36 en adelante. El libro del Éxodo, capítulo 19, del 2 al 6. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, de 6, versículos 6 al 11. Todo esto tiene un significado que se amarra uno con otro, y ustedes lo verán cuando escuchen la homilía del sacerdote de su parroquia o el vicario de su parroquia. Es bueno estar preparados por adelantado para entender todavía mejor el mensaje que envían los sacerdotes que celebran nuestra misa aquí en San Juan. Con esto, les doy las gracias por su existencia. Muchas gracias por sintonizar Virgen de Guadalupe Radio 1380 AM. La estación nuestra tiene ya, caray, debo decir, fácilmente 15 o más años en servicio. Y decimos servicio, aunque a veces hay gente con un servidor que quisiera estar más preparado para guiar mejor todavía a las personas que nos escuchan. Pero hay gente más preparada que yo, gracias a Dios. Y les damos las gracias por su atención esta tarde. Dios que los bendiga y que tengan buen fin de semana. Muchas gracias y hasta luego. Buenas tardes.